ser la Mishnah décima. Shemaya ve Abtalón kibelu mehem. Shemaya omer lecha usanat rabanut vatidvada la rashut. Ok. Dice la Mishnah, Shemaya y Abtalión, dos grandes jamim, recibieron de la pareja anterior. La pareja anterior, si recuerdan, fue Yehudá ben Tabbai y Shimón ben Shattach, que hablamos de ellos anteriormente. Y esta es la cuarta pareja, de como ya mencioné, uno era el presidente y el otro el Abedín, el jefe del tribunal del Sanedrín. Solo que a diferencia de su predecesor Shimón ben Shattach, Shimón ben Shattach tuvo una época también difícil, pero al final fueron los mejores años que tuvieron el pueblo de Israel en la época de los Hashmonaídos, de los Hashmonaim. Dice, desde que tomaron los Hashmonaim, que eran los macabeos, el poder cuando ganaron a los griegos, tuvieron diferentes reyes y cambios, y hubo momentos muy difíciles. Y Shimón ben Shattach, si recuerdan, hablamos que estuvo en la época del rey Yanai, que era su cuñado. Y cuando falleció el rey Yanai, sus hijos estaban pequeños. Entonces, su esposa, que era la hermana de este gran jam Shimón ben Shattach, se llama Shalom Tzion Amalka, la mencioné, ella fue la que tomó el poder. Y cuando ella fue la reina, la famosa reina Shalom Tzion, fue la mejor época. ¿Por qué? Porque le dio el poder total a su hermano Shimón ben Shattach, que pudo restaurar, como ya lo había mencionado, lo que vimos la vez pasada, restaurar el Sanedrín correcto, no corrupto, como llegó a haber en la época del rey Yanai. Y hubo paz, armonía, incluso comenta el Talmud que en esa época también tuvieron abundancia, las lluvias en sus tiempos, toda la gente vivió con tranquilidad y abundancia, se llevaron los valores de la Torah. Fueron 9 años que reinó Shalom Tzion, la esposa de Rabbi Yanai, la hermana de Shimón ben Shattach, hasta que lamentablemente falleció. Y cuando falleció, comenzó, podría decir, la época de más turbulencia y la más convulsionada que hubo en toda la época de los Hashmonaim. De hecho, esta nueva pareja, que fue Shemaya y Abtalión, estuvieron en una época muy, pero muy difícil. Fue cuando terminó la era o la dinastía de los Hashmonaim, de los Macabeos, de la familia del Cohen Gadol, y entraron al poder los romanos, el famoso Herodes o Gordos, que fue un malvado que asesinó a muchísimos judíos. La historia es muy extensa y muy complicada. Voy a hablar primero un poquito de Shemaya y Abtalión. Shemaya y Abtalión fueron dos grandes jamim que realmente descendían de conversos, pero ellos tuvieron un nivel espiritual muy, pero muy, muy elevado, por eso merecieron ser presidente y jefe del tribunal. Ellos fueron muy queridos y respetados por el pueblo de Israel en su época, porque hubo tanta división en el pueblo, tantas guerras. Ahí fue cuando los hijos de Yanai y Shalom Tzion, que ser sus sobrinos, de hecho, sobrinos de Shimón ben Shattach, que mencionamos, que eran Aristuglus y Órquenos. El mayor era Órquenos y el segundo Aristuglus. Eran los dos hijos. Ellos eran los que le tocaba seguir el reinado. El mayor era Órquenos y él tomó el poder como rey, sucediendo a su papá, rey Yanai.
Sin embargo, su hermano, Aristuglos, obviamente que le molestó y empezó una guerra civil que la ganó su hermano Aristóbulos, pero bueno, fueron un sinfín de vaivenes, de divisiones. Después Úrquenos se escapó y pidió ayuda de extranjero. Había un sirviente, un esclavo de la familia de Hashmonaim que se llamaba Antípator, que él tomó, se hizo, era muy intrigante, es como una, de verdad la historia es como de telenovela, cómo logró tomar el poder. Y después se salió Úrquenos, él le llenó la cabeza a Úrquenos, se escapó y se hizo de un ejército, volvieron, hubo otra guerra, después tomaron el poder. Antípator era de los medanitas, pero después llegaron a Jerusalén y aliados también con los romanos, y Antípator puso a sus dos hijos, uno de ellos era el famoso Gordos o Herodes, fue muy conocido en la historia Herodes, que fue un rey, como dije, malvado. Primero lo puso como ayudante de Órquenos en el norte de Israel, pero bueno, después Gordos se fue, regresó con un ejército, sitiaron Jerusalén y al final tomó el poder y mató a su progenitor, el mismo que lo estuvo protegiendo, que fue el mismo rey Úrquenos. Primero Úrquenos lo defendía a él y lo protegía, y justamente Shemaiah le había advertido que se cuiden de él. Una vez fue citado, cuando todavía no era rey, Gordos, fue citado por el Sanedrín a un juicio, y él llegó con sus armas y sus manos, que lo estaban cuidando, con mucha soberbia, y todos también se intimidaron, algo similar de lo que había pasado con Shimon ben Shataj, que lo relaté la semana pasada. Y también se puso, Shemaiah fue el único que tuvo valor, porque todos los demás se intimidaron, y se puso muy fuerte y le dijo: tú vienes, vas a ser juzgado por nosotros. Retó a todos los demás, hay historia que después lo que le sucedió a los demás por intimidarse, que Shemaiah los retó, y al final el mismo Úrquenos lo protegió a Herodes, a él, y dijo: no, que siga el juicio mañana, y mientras hizo que se escape. Y Shemaiah les advirtió, este gran jam les dijo, profetizó, dijo: ahorita lo estás protegiendo y al final él te va a matar a ti y a toda tu gente. Y efectivamente después regresó y mató al mismo Úrquenos y mató a todos los jamim, con excepción de Shemaiah Baptalión. Aunque quería matar a todos, pero Shemaiah Baptalión tenía un respeto muy grande por ellos. Y ellos, cuando venía Herodes y sitiaron Jerusalén, él les advirtió a la gente: no salgan a luchar, porque estamos en un momento que Dios está con ellos y van a perder. Entonces él pidió muchísimo, muchos no hicieron caso, hubo muchas muertes, pero ellos fueron los únicos que advirtieron que no tenían que salir a la guerra. Entonces, reconociéndoles que ellos no querían salir a la guerra, aunque no lo hicieron por el amor de Herodes, sino porque sabían que iban a perder, entonces a ellos lo dejaron vivir, a esta única pareja, Shemaiah Baptalión, y a todos los demás, este Herodes malvado, los mataron. Por eso dije que una época muy, muy convulsionada, de mucha turbulencia, que les tocó vivir, y ellos no se metieron en la política, al contrario, rechazaron, cada ratito cambiaba el mando, el poder, entre guerra civil, guerra de hermanos, y uno iba con el enemigo a aliarse y regresaban contra unos judíos, algo que de verdad horroroso, algo que no podemos comprender, hasta dónde llega las ansias del poder.
Dice, ¿hasta qué consecuencias tan graves puede llegar simplemente cuando hay lucha solamente por tener el poder y por querer dominar? Yo creo que esa es la razón, dice, explicando el contexto, en qué época vivieron, en lo que sucedió, puede ser que por eso Shemaya justamente nos va a enseñar lo que vamos a leer ahorita. Primero dice, Ehobet Amelajá, ama el trabajo. Usna et Rabbanut, y odia el poder, el querer mandar, el querer tener el poder. Yo creo que esta segunda recomendación proviene de lo que él observó, a qué destructivo fue la búsqueda de honores y poder, a dónde llevó al pueblo de Israel, cuántas muertes y cuánta destrucción causó, porque se pelearon dos hermanos por el poder. Por eso dice, odia el poder. Pero bueno, vamos a empezar con la primera enseñanza que nos da. Ehobet Amelajá, ama el trabajo. Alguien podría pensar, bueno, el trabajo es algo que no lo tenemos que amar, que no nos queda otra, ojalá que no tuviésemos trabajo. No, aquí nos enseña que hay que amar el trabajo. El trabajo es algo muy sano, muy positivo. Y Dios nos enseña eso. Desde la creación del mundo, primero Dios destaca que dice que Sheshet Amim Asah Hashem et Hashem et Ha'es Vayan Achem Hashevi Al Ken Berach Hashem Tum Hashevi Kivos Shabbat Mikol Melachto. Bendijo el día sábado, el séptimo día, porque cesó de todo su trabajo, que se está destacando que Hashem creó, bueno, no es trabajo físico como nosotros, creó el mundo y lo llamó trabajo. Después dice que puso a Adán, Bayanah, Otobe Gan Eden, Leoda Ul Shombra. Lo puso en el Gan Eden para que lo trabaje y que lo proteja y que lo cuide. Que dice, de vuelta le encomienda el trabajo al primer hombre, a Adán. Cuando termina la creación dice, Asher Bara Elohim La Azot. Que Dios creó todo el mundo, La Azot, para que nosotros sigamos haciendo, en base a la creación, con las herramientas que nos dio, sigamos trabajando y hacer que crezca el mundo y construyéndolo. Por eso dice Shevar Elokim Lazo. Pero no solamente eso. En los 10 mandamientos, cuando nos habla del día Shabbat, como dice primero, Sheshet Yamim Ta'avod, Beasita con Mirachteja. 6 días trabajarás. Hashem nos está indicando que tenemos que trabajar. Beyom Hashevi, Shabbat Hashem lo queja. El séptimo día tenemos que cesar y Shabbat y dedicarlo a Hashem. Tampoco ser esclavos del trabajo, lo demostramos justamente cesando el día séptimo, que ahí demostramos que no somos esclavos del trabajo. Si uno no para, entonces ahí se convierte en esclavo. Pero es una obligación. Y eso nos aporta desde salud física, moral, el esfuerzo, el trabajo, es algo que beneficia en todos los aspectos. Y en el Talmud también se menciona el Tratado de Kiddushin, la obligación de enseñar a los hijos un oficio, y lo dice de forma muy determinante, dice, Hayab Adam le lamed lo libnei umanut. Te obliga a la persona a enseñarle un oficio a su esposa, a su, perdón, hijo. Y el que no lo hace, dice, lo orilla a ser ladrón y asaltante. Así lo dice textualmente el Talmud. Dice, uno tiene que darle conocimiento y medios para que trabaje. Pero aquí utiliza un término, no dice sal a trabajar, dice ehobet amelajá, ama el trabajo. Utiliza un término muy significativo. Cuando este gran Ham nos dice ama el trabajo, hace toda la diferencia el amar al trabajo o simplemente trabajar. Hay personas que, bueno, salgo a trabajar porque no me queda alternativa, tengo que mantener a mi familia, tengo que sobrevivir, entonces salgo a trabajar. Pero aquí nos da un consejo, que no, tenemos que amar el trabajo, no porque no nos queda otra. Por varias razones. En primer lugar, que aunque uno tenga los medios para vivir, igual tiene que trabajar, porque el ocio
es, como dice, la madre de todos los males. El no hacer nada, eso lo lleva a la persona a muchas cosas negativas. Por otra parte, es nuestra obligación y la diferencia la hace si amo lo que hago. Si no amo lo que hago, pues lo hago sintiendo un peso porque no me queda alternativa y cuando tenga la oportunidad dejo de hacerlo. Pero si uno ama a su trabajo, aunque como dije, aunque no lo necesite ahorita, igual va a seguir trabajando, uno no sabe tal vez, hoy lo necesito, mañana no, pero aparte es otra calidad de vida. Si estoy amando lo que hago, no se compara en lo más mínimo, que es cuando uno sale a trabajar con un peso, es un martirio, todo el día sufriendo que ya acabe el día. Y si uno ama lo que hace, lo está disfrutando. Y sabe además, desde el punto de vista espiritual y religioso, que está cumpliendo una mitzvah, una ordenanza de Dios. Dios así creó el mundo y nos indicó que tenemos que trabajar. También como está escrito, con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero si ya tenemos esa obligación, y como dije, Sheshet 6 días trabajarás, tenemos que trabajar, vamos a buscar hacer algo que nos guste y vamos a disfrutarlo. Obviamente que si también le damos una intención positiva, a ver, ¿para qué estoy trabajando? No es mi objetivo en la vida trabajar. Pues sería mi objetivo en la vida trabajar. Convertiríamos la vida en un círculo vicioso ridículo. Porque realmente, ¿para qué estoy trabajando? Para tener los medios para vivir. Que dice que es un medio. ¿Y para qué vivo? Si no tengo un objetivo. Entonces sería que vivo para trabajar y trabajo para vivir, o más bien, trabajo para comer, comer y tener las necesidades, y como para vivir, y vivo para trabajar, sería algo ridículo, ¿no? Que el objetivo sea el medio el objetivo. Entonces, obviamente, si uno tiene un objetivo en la vida, cumplir justamente mi misión, hacer la voluntad de Dios, superarme, hacer uso de mi libre albedrío para bien, entonces cuando trabajo, le doy esa intención positiva y entonces estoy trabajando para tener los medios, porque Dios me ordenó, para tener los medios para poder vivir y para poder cumplir mi misión. Entonces, no solamente que cuando uno ama el trabajo lo está disfrutando, también cada momento que está trabajando se convierte en una mitzvah de la Torah. Estoy cumpliendo un precepto, porque lo hago no nada más para enriquecerme y nada más. Buscar el hedonismo y deleitarme y tener placeres excesivos. Lo hago porque esa es mi obligación para poder cumplir la voluntad de Dios, que tengo que trabajar para poder vivir y para poder cumplir mi misión en la vida. Entonces ahí convertimos, hay que ser inteligentes y por eso nos dice este gran Jam, ama al trabajo. Porque si lo amas, vas a disfrutar y si le agregas esa intención positiva, de que lo estoy haciendo para tener un sentido en la vida, como un medio, entonces el trabajo se convierte, cada minuto que trabajo se convierte en una mitzvah que estoy cumpliendo, un precepto. Entonces seamos inteligentes y sigamos este consejo tan sabio. Vamos a buscar algo que nos guste, amemos lo que hagamos y sepamos que estamos cumpliendo una mitzvah, que es un medio. Y así vamos a disfrutar y tener recompensa por trabajar. No nada más lo que gano de dinero para poder mantenerme va a ser mi recompensa, sino también Dios me va a recompensar porque le di esa intención positiva al trabajo. Sigue diciendo, Usnay Tarrabán, perdón, y hay incluso una insinuación en Hebreos, aquí dice, sea Eobetam Melajá. Melajá, ¿cómo se escribe? Si le quitamos la letra G del final, la separamos, sería en vez de Melajá, Malaj, y la G representa el nombre de Dios. Malaj Hashem es el ángel de Dios. Es nuestro ángel de Dios para salir adelante en la vida es justamente el trabajo, que está insinuado en la misma palabra Melajá. Ok, ahora sí. Sigue diciendo, Usna et Rabbanut. Y odia la búsqueda de poder. Hay veces uno quiere, en vez de trabajar, dice, busco un puesto
de poder, donde no necesite trabajar y donde yo esté mandando, y así voy a vivir. Pero aparte de eso, es justamente como acabo de mencionar, que la búsqueda de poder llevó a la destrucción del pueblo de Israel, que ahí trajeron a los romanos y después se destruyó el templo. Todo por la búsqueda justamente del poder. Cuando uno busca tener un puesto solamente para sentirse superior, para mandar, para someter a los demás, es lo más destructivo que puede haber. Está correcto, algunos explican Rabanut, que puede ser, la palabra Rabanut quiere decir poder, pero puede ser también hasta incluso el puesto de rabino según una interpretación, pero cuando está enfocado para tener poder, para someter a los demás, que eso es lo más negativo. Cuando es al contrario, para dirigir, para orientar, para guiar, para transmitir valores, se convierte en algo muy positivo. Entonces, cualquier tipo de poder que uno lo busca para sentirse superior a los demás y para enorgullecerse, para ser soberbio, no existe algo más destructivo, y al final de eso mismo la persona termina destruyéndose, y el final, como la historia de estos dos hijos del rey Anay, que al final los dos los mataron, los asesinaron, y además se ganaron el odio de todo el pueblo de Israel por esa búsqueda de poder. Nosotros sabemos que los grandes líderes del pueblo de Israel, desde el primero, el más importante, bueno, Moshe Rabbeinu, que fue el enviado de Dios para sacar al pueblo de Israel y entregar la Torá, sacar al pueblo de Israel de Egipto, entregar la Torá, en lo que más destacó justamente era en la humildad. Cuando Dios lo quiso nombrar y se le pidió que vaya a liberar al pueblo de Israel, la primera reacción dijo: mi anojí que le paró, ¿quién soy yo? Al contrario, se sentía: yo no soy el indicado. Y tomó ese puesto, no por búsqueda de poder, porque Dios se lo pidió y para cumplir una misión sagrada, pero mantenía totalmente la humildad. Tenemos que saber, cuando uno más grande y tiene un nivel más elevado, más humildad tiene que tener y no sentirse superior, que yo dirijo, yo mando, yo ordeno, sino al contrario, la grandeza de la persona es justamente su humildad, como lo vimos en Moshe Rabbeinu. Termina diciendo, Ve'al tidvada la rashut. Ve'al tidvada la rashut significa que, cuidado también, no te asocies con el reinado, con el gobierno. Bueno, obviamente tiene esto también un fondo, también este Ham lo dijo en esa época, así como vio lo negativo de la búsqueda del poder, vio lo negativo de buscar conexiones, como lo hicieron muchos, que buscaron conexiones con el reinado y demás, y al final los traicionaron. Algunos se aliaron a Herodes, al rey, creyendo que así les iba a ir bien, y al final los explotó, les quitó su fortuna y al final los mató. Son unas historias impresionantes y sin fin que relata tanto el Talmud como varios Midrashim. Y entonces aquí nos da este consejo también, incluso porque lo relaciona después de decir la búsqueda del poder, porque a veces uno justamente se asocia y se acerca a los que tienen poder, al gobierno, al reinado y demás, para así es recibir poder, para que le den. Entonces aquí advierte, cuidado de cometer esos errores, ese error tan grave, porque al final encierra un peligro muy grande, obviamente que no se refiere a todos, dice, ahí hubo reyes y hubo gobiernos muy, muy positivos y que no tuvieron esas intenciones, pero de mucha experiencia de los jamín, en general llega a suceder eso y hay que cuidarse muchísimo. Entonces, concluimos las recomendaciones y enseñanzas de Shemaya, que nos dice, ama el trabajo, como dije, amarlo y positivo,
aleja y rechaza y no busques el poder para ser superior, y cuidado de hacer conexiones que son muy peligrosas que te pueden empujar. Nada más concluyendo, estos Shemaya y Abtalión fueron tan queridos que en el Talmud, en el Tratado de Yomá, nos relata que una vez terminando el día de Kippur, que el Kohen Gadol salió, bueno, terminó su servicio en el Bet HaMikdash, en Kodesh HaKodashim, era una época, como dije, la previa, que estaban los sadoqueos, los que estaban contra los Jamim y la Torá, y había mucha corrupción, también a los Kohen Gadol, no todos los nombraban porque lo merecían, sino también por corrupción. Y en esa ocasión, este Kohen Gadol salió ileso, dice, no se murió en el servicio, porque muchos, como no eran dignos, morían en el día de Kippur cuando entraron al Kodesh HaKodashim. Entonces la gente le hizo una fiesta, la gente fue, lo siguieron y fueron a festejar, y en eso que siguieron al Kohen Gadol, pasan por ahí estos dos Jamim, Shemaya y Abtalión, y toda la gente del pueblo de Israel dejan de lado al Kohen Gadol y van a saludarlos a ellos y a demostrarles su admiración, porque de verdad lo querían más, porque ellos eran los auténticos, el Kohen Gadol no era el auténtico. Entonces, obviamente que el Kohen Gadol se sintió muy ofendido, y después ellos, que eran muy respetuosos, Shemaya y Abtalión, terminan, la gente los saludó, les hizo reverencia, los honró, terminaron con la gente, y ellos mismos siguen al Kohen Gadol y van a saludarlo, pero el Kohen Gadol estaba muy enojado, y les dice, ustedes, como dije, eran descendientes de conversos. Ah, ustedes vienen a saludar los extranjeros. Dijo un término así ofensivo, ofendiéndolos. Entonces ellos dijeron, nosotros somos extranjeros, pero seguimos la enseñanza de Aarón HaKohen, que lo vamos a ver en la siguiente Mishnah. Que buscamos la paz, y tú eres de la descendencia de Aarón, pero no sigues las enseñanzas de Aarón HaKohen. Se quedó así, lo dejaron sin habla, porque se dio cuenta que tenían razón, pero de todos modos, para que veamos quiénes eran estos dos grandes, Jamim, Shemaya y Abtalión, y el cariño y respeto que tenían de todo el pueblo de Israel. Perdón, lo que dije de la enseñanza de Aarón, vamos a verlo en dos Mishnayot, no la siguiente, sino en dos. Bueno, con esto concluimos esta Mishnah, y vuelvo a repetir que recordemos que hay que tomar estas enseñanzas. Cada Mishnah, como lo pudimos apreciar, tiene una sabiduría tan grande, y que seguir estos consejos nos da una visión de la vida muy diferente.